Hola a todos y muy buenas y bienvenidos a este nuevo videoprograma de CSI Juan. Bienvenidos una vez más. Este vídeo lo podrán ver en Ciencia y Espíritu Televisión y también en Radio Sapiens. El programa de hoy es muy interesante. Traemos a un invitado, podemos decir que es investigador, conocedor del fenómeno OVNI, también ha sido contactado. Él es Yesmar Martínez, lo podéis ver en Facebook y en YouTube. Tiene grandes aportes y ha sido autor de 4 libros. Habla de muchísimas cosas. De verdad que me he quedado sorprendido. Y hoy en CSI Juan, pues vamos a hablar de muchas cuestiones que, bueno, nos lo va a decir aquí el invitado. Bienvenido, Yesmar Martínez, a CSI Juan, estás en tu casa. Bueno, bienvenido. Saludos, Juan. Muchas gracias, pues, por abrir, como yo digo, la magia esta de los unos y ceros que nos permite, pues, emitir en directo o grabado, pero bueno, que no como la radio, pero que Internet, pues, nos permite la magia de los unos y ceros, pues, estar en contacto, pues, desde cualquier parte del planeta. Claro, es decir, nos encontramos en una punta a otra, pero no importa, lo importante es que con esta señal de internet nos podamos comunicar y además que es súper interesante que existan Efectivamente. aplicaciones como Skype, aunque haya tenido sus polémicas, porque todo tiene sus polémicas de espionaje, etcétera, etcétera. Pero bueno, la cuestión es los comienzos, cómo comenzaste dentro del mundo del misterio, a raíz de qué y bueno, a qué se puede aplicar todo esto. Bueno, pues mira, te comento. Yo con 10 años de edad, allá por 1983, tuve un suceso bastante interesante. Tuve un encuentro con un objeto no identificado. Yo sabía que era un objeto no identificado porque sabía perfectamente, he nacido en el barrio de San Blas, que se encuentra en Madrid, y el barrio de San Blas es un barrio que está muy cerca del aeropuerto de Barajas. Entonces, el movimiento de aviones, el movimiento de helicópteros, pues es una cosa normal por esa zona. Y yo ya estaba habituado, sabía perfectamente diferenciar que era un avión, que era un helicóptero. Ese año de 1983, sería julio o agosto, no lo puedo precisar, era pequeño y tampoco estaba, sé que era verano, pero tampoco estoy muy seguro si era el mes de julio o agosto, pero por una pesquisa que he descubierto en un libro de Jiménez del Oso, de Fernando Jiménez del Oso, bueno, voy a intentar decir exactamente qué mes fue. Como digo, tenía 10 años, año 1983, y en aquel año Jiménez del Oso era, digamos, el hit televisivo. Tenía un programa que se llamaba Más Allá, se emitía a color, aunque todavía en aquella época se veía en blanco y negro, porque en el año 83 no todo el mundo tenía televisiones a color, mucha gente tenía televisiones en blanco y negro. Luego, no sé si llegado el año 85, 86, ya se empezaban a ver televisiones a color, pero en aquella época, más allá todavía se veía en blanco y negro. Ese año, ese verano, Jiménez del Oso estaba presentando un programa que dedicó a los ovnis y en el cual, mediante una batuta, como una batuta de profesor, un atril, mostraba una serie de ovnis que se habían visto alrededor de todo el planeta. Y él explicaba los tipos de ovnis que se habían visto, pues, alrededor del planeta Tierra. Y él hizo la pregunta, yo estaba en la habitación, era pequeñito, yo estaba en la habitación, y él hizo la siguiente pregunta a los televidentes. ¿Creen ustedes que existe vida en otros lugares del cosmos? Yo salí corriendo por el pasillo de casa y me asomé a la puerta y mis padres estaban viendo el programa y yo me quedé mirando a Fernando Jiménez del Oso en la televisión y mentalmente dije, pues yo sí creo, yo estoy seguro de que existe vida fuera del planeta Tierra, que no vamos a ser los únicos. Bien, como digo, ese verano del año 83, sería julio o agosto, pues tuve un encuentro con un objeto volante no identificado, además muy peculiar. Puesto que tenía forma como de plato, tenía como una cúpula que giraba en el sentido contrario a las agujas del reloj y mostraba 3 luces amarillas y una roja muy grande como si fuera a modo de puerta. Esto me llamó la atención muchísimo y eso ya me marcó. Pero yo sabía, aunque tenía 10 años, yo sabía que era un tema
casi tabú, aunque en televisión se hablara de ello. ¿Qué pasó? Decidí no contarlo a nadie. Y, excepto una hermana mía que ya no vive, nadie de mi familia ha sabido que yo he tenido ese avistamiento. Por lo tanto, hasta el año 2009 ha sido, digamos que, escondido. Prácticamente nadie de mi familia sabe que, bueno, ahora sí, pero en aquella época nadie sabía que a mí me gustaba, siendo aún pequeño, el fenómeno ovni. Y como digo, solo mi hermana, que ya falleció en el 2008, fue la única que tuvo, digamos, la misma experiencia que yo, puesto que ella también fue testigo de lo que yo vi. Aunque ella dijo en su momento que, bueno, que no veía nada, que aunque yo la dije, mira lo que estoy viendo, pero ella dijo, yo no veo nada, y bueno, quedó ahí la cosa. Entonces, digamos que ha habido un paréntesis desde 1983 hasta 2009 bastante grande, en el cual me he sentido interesado por el fenómeno, pero no he llegado a hacer nada hasta llegado 2009. Bueno, muy interesante. También añades que tu hermana también llegó a ver este avistamiento. Y bueno, es curioso, ¿no?, que ya parece que es de línea familiar. Y bueno, te felicito además porque ahora lo estés contando. Porque antiguamente, cuando hablabas de esto, se decía, no, pero esto es mentira o es un fruto de una paranoia, ¿no? Es que esto es lo que pasa, pero ahora hay más libertad para explicar este tipo de cosas, ¿no? Y muy interesante. Y por ejemplo, en tu página web aparece que es el CEFORE, que es Centro de Estudios de Fenómeno OVNI Reino en España. Una buena recopilación, además que hay documentos que tú has puesto para acreditar dichas informaciones. Me parece fantástico. Te comento. CEFORE, ¿cómo nace? Nace precisamente en el año 2009 y es a través del gran trabajo que hace Silvia Pérez Simondini y su hija Andrea Pérez Simondini del grupo CEFORA en Argentina, Entre Ríos, Argentina. ¿Por qué nace? ¿Cómo nace en el año 2009 esa idea de crear el grupo CEFORE? Pues como digo, nace a través del CEFORA, que es el Centro de Estudios del Fenómeno OVNI de Argentina, llevado por Silvia Pérez Simondini, y yo decidí que podríamos o que podría montar el grupo CEFORE en España, tomando las siglas de CEFORA, pero colocando RE, Reino de España, puesto que nuestro país es un reinado, ha sido gobernado, bueno, reinado por Juan Carlos y Doña Sofía, ahora son reyes eméritos, y los reyes que hoy en día están son el rey Felipe y la reina Leticia. Por lo tanto, he creído conveniente que CEFORE debería quedar como Reino de España, puesto que somos, o por lo menos yo soy parte de CEFORE, un grupo que estudia el fenómeno OVNI o el fenómeno de las otras realidades, y para dejar sobre todo a la gente extranjera claro que es un grupo que pertenece al Reino de España, puesto que somos un reinado, porque hay gente que cree que España no es un reino, que digamos que España es como si fuera Estados Unidos, que hay un presidente y para de contar. Tenemos que tener en cuenta que somos un reino, o sea, un reinado. Hay una monarquía reinando sobre el país. Bien, no se constituye CEFORE en el año 2009, era una idea, y a partir del año 2014 a 2015 es cuando ya creo realmente el grupo CEFORE y creo la página web y pongo, o por lo menos pienso yo, que he puesto o he compartido la información que es vital para comprender qué es CEFORE y sobre todo la información vital para comprender qué es la exopolítica, porque CEFORE lo que intenta es aunar esa información que engloba lo que es la exopolítica de Alfred Weber y la exopolítica de Michael Sala. Como sabes, Michael Sala es un investigador y escritor y es director de Exopolitics Groups. Exacto, sí. Bueno, Alfred Weber, bueno, he tenido la oportunidad de hacer algunos programas con él y efectivamente es sorprendente la cantidad de datos que maneja Alfred Weber. Bueno, a Michael Sala no lo he podido conocer, pero sí que sé que estuvo en Barcelona o en Sitges, en el Congreso de Exopolítica. Y bueno, Alfred Weber ahorita mismo pues hace un trabajo del tema OVNI. Bueno, a veces cuenta pues cosas que él ha vivido en primera mano, ¿no? Pero muy interesante porque
si indagamos la exopolítica, creo que está siendo una de las partes importantes de ese despertar de la conciencia, que es importante. Este año es el año que se decide si salimos para adelante o nos quedamos para atrás, porque este año están habiendo grandes revelaciones, y eso está puesto en el libro de Enoch, en el libro de las Sagradas Escrituras. Bueno, el que se lo haya leído sabrá de lo que estoy hablando exactamente. Y bueno, sí, por supuesto, tengo que comentar que hoy en día tenemos que cambiar el chip sobre el fenómeno de los no identificados. O sea, por ejemplo, en la época de Kenneth Arnold, el famoso avistador de los primeros objetos volantes no identificados, en el año 1947, sobre el monte Rainier en Washington, como digo, en aquella época un avispado periodista llamado Bill Biquet fue el que acuñó platillo volante, flying saucers. Entonces, en aquella época la gente no sabía que era un objeto volante no identificado. A nivel, me refiero, de informativo. Sí que ha habido mucho contacto, porque el contacto no es de ahora, hace miles de años que el hombre tiene contacto con otras realidades, pero digamos que a nivel oficial, el contacto con estas otras realidades se hizo en 1947 con este avistamiento de Kenneth Arnold. Pero ya se dejó de llamar hace muchos años platillo volador o flying saucers o bolibolo, como le llaman en México, para llamarle ovni, objeto volador no identificado, porque no podíamos saber si ese objeto era de la Tierra o de fuera de la Tierra. Pero hoy en día eso cambia. Me refiero, con la exopolítica lo que estamos haciendo es aunar el fenómeno de los objetos voladores y el fenómeno de las otras realidades, o sea, de seres o vida de fuera de la Tierra, de una manera, digamos, más especial, digamos, más a nivel ético y moral, mucho más fuerte. De esta manera, lo que estamos intentando es prestigiar, no como han hecho muchos, que lo que han hecho ha sido desprestigiar el fenómeno de los no identificados, sino con la exopolítica lo que conseguimos es darle prestigio a una realidad que muy pocos quieren ver. Exacto. Y entonces tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante, y es que a nivel político, militar, y a nivel, digamos que no religioso, cada vez la gente está más concienciada y cada vez se da o se va a dar el contacto con estas otras realidades de una manera mucho más fácil, sobre todo a través de escritores, conferencistas, a través de las películas de Hollywood, etcétera. Pero el Vaticano, que la Iglesia Católica es una de las, digamos, cuatro religiones oficiales que hay en la Tierra, ya no hablo de sectas, sino de las cuatro religiones oficiales, el Vaticano, como digo, pues está dando un paso, un gran paso adelante con la exovaticana. Información que ha dado, sobre todo y extendidamente, Jaime Maussan Flota, director de Maussan Producciones, cuando hizo hace unos años el documental, bueno, el especial que ellos tienen en su canal de televisión llamado Exovaticana. Entonces el Vaticano, a través de Francesco Capovilla, a través del contacto de Juan XXIII, a través del contacto, del Servicio Secreto Vaticano con Pío XII, pues se está reuniendo una gran información con Benedicto XVI y el Specola Vaticana, el telescopio oficial del Vaticano. Bueno, como sabemos, tiene dos telescopios, está el Specola Vaticana y luego está el Lucifer II, que es el nuevo telescopio que tiene el Vaticano, que es, bueno, grandísimo. O sea, están haciendo verdaderas virguerías, permíteme la expresión. Y, como digo, la exovaticana es una puerta abierta que ya está dando
la Iglesia Católica para decir claramente que non siamo soli, que traducido del italiano sería como decir que no estamos solos. O sea que ellos están afirmando y reafirmando que la Biblia habla perfectamente de seres de otros planetas, de otras moradas. Bueno, muy interesante esto que estás dando a conocer, porque bueno, no olvidemos que en el libro de Enoch Eslavo nombran eso mismo, de que hay vidas en otros planetas. La verdad es que sí. Y coincido en ello, ¿eh? Pues, como digo, la Iglesia Católica no es reacia a enseñar a la gente que primero se lean el libro de Enoch, sino que ellos tienen su propia Biblia, el catolicismo, el catecismo, como una versión de la Biblia del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, pero a su manera. Entonces, la Iglesia Católica, aunque se está abriendo a la realidad, a las otras realidades, está hablando abiertamente de que existen seres en otras partes del universo, y que si estos seres vienen a la Tierra y les piden ser bautizados, como dijo José Gabriel Funes, que es el director del Especola Vaticana, pues dijo el Papa Francisco, que bautizar, si los extraterrestres vienen a la puerta de nuestra iglesia, nosotros los bautizamos. Eso lo dijo el Papa Francisco I. Bien, todo esto viene a raíz de que Benedicto XVI, en el año 2009, tras una reunión en la ONU, donde estaba un representante de la Iglesia, Católica, en el año 2009, Benedicto XVI hizo un simposio sobre exobiología y exopolítica, y lo hizo en Castel Gandolfo, donde está retirado Benedicto XVI, y donde precisamente Juan XXIII tuvo contacto con este ser de aspecto, digamos, como si fuera el Dr. Spock, con orejas puntiagudas. Wow. cosa que está explicada en un montón de avistamientos de contacto del tercer tipo, físico. Se dice que muchos de estos seres tienen las orejas puntiagudas, o sea que existe una raza de orejas puntiagudas, como Star Trek muestra al Dr. Spock. Y quería puntualizar una cosa: Star Trek es la mejor serie sobre ciencia ficción, pero de exopolítica, que se haya hecho jamás en la historia moderna del hombre. Bien, como digo, a través de Benedicto XVI, pues se han abierto muchas puertas con relación al tema del fenómeno de los no identificados. Y gracias al servicio secreto del Vaticano, que fue creado en 1948, gracias a toda esta información se crea el Especola Vaticana, y gracias a toda la información que ha abierto Benedicto XVI, pues ahora digamos que tenemos a la Iglesia de parte de los que investigamos el fenómeno no identificados, porque ahora sí que nos están apoyando en el aspecto de que existen otras realidades. Bueno, es algo sorprendente porque, bueno, se sabe que en X libros, por ejemplo, van dejando sus pistas ocultas, que son de las que se pasan por menos importancia, son las que tienen más relevancia. Pero sí se sabe que en el Vaticano ha habido contacto extraterrestre, y se sabe además que Juan Pablo II tuvo uno. Es decir, y se sabe más cosas. Lo que pasa es que no todo todavía ha salido un tercio, ¿no? Por ejemplo, Star Trek, he visto alguna cosa, me parece muy buena serie. Y luego está la serie de V, de 1982, que es
una de las mejores series también, aparte lo digo así, porque V te da a entender lo que se esconde detrás de muchos secretos de muchos presidentes estadounidenses. Sabemos que Eisenhower cerró un trato histórico entre grises y dracos, y eso es un hecho oficial. Luego se sabe además de que la película de Encuentros en tercera fase solicitaron la colaboración de Jacques Vallée, que era un ufólogo francés, y sí, de eso se hizo esa subdicha película. También se sabe que en la película de Avis, de James Cameron, se ven extraterrestres debajo del mar. ¿Qué nos quiere dar a entender Hollywood? Que efectivamente la CIA da guiones a X directores de cine para hacer este tipo de películas. Porque si no, ¿cómo van a tener esa eficacia? Eso viene de eso, porque la CIA ha estado detrás tanto de la música como de los casos de extraterrestres. No olvidemos de que el caso Roswell siempre es el caso más nombrado en el mundo de la ufología, pero sabemos que hay casos que pueden tener más importancia que Roswell que no han trascendido. Lo que pasa es que Roswell era como aquel que dice, es la gota que colma el vaso, porque además Jaime Maussan va a hacer ahora un evento en mayo que se llama Be Witness, a donde va a revelar información, según dice, muy reveladora. Mucha gente lo ha criticado, pero vamos a esperar a lo que se dice, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque ya se sabe que lo han intentado boicotear, lo han intentado fastidiar, sin aún haber hecho el evento. Es decir, él dice que ha recibido amenazas de gente muy muy seria, y que, bueno, como todo el mundo sabe, pues no creo que él esté mintiendo en esa cuestión. Yesma, ¿tú crees que realmente lo han amenazado? ¿Crees en las palabras de Maussan? Yo sé que me las creo, y lo digo con total credibilidad. No, yo conozco a Jaime Maussan y son muchos años de en televisión presentando pues evidencias. Él, como dice claramente, él nunca ha dicho lo contrario. Él es primero periodista y después investigador. Exacto. Del fenómeno OVNI. Por lo tanto, él no es un ufólogo, no es un escritor de ufología. Exacto. Él es un periodista de investigación que investiga, que toca el fenómeno OVNI porque le ha llamado siempre la atención desde muy jovencito. Y ha visto que nadie se dedica a informar sobre las otras realidades como hace Jaime Maussan. Entonces, recibe muchas críticas, pero yo sé que el gobierno de México le tiene, digamos que, echado una mano, y una mano muy importante. Por supuesto, sabemos que México colinda con los Estados Unidos, y que esa pequeña guerrilla ha existido siempre desde tiempos, bueno, pues antiguos, o sea, México y Estados Unidos. Pero Jaime Maussan, que habla inglés perfectamente, tiene muy buenos contactos con Reino Unido y muy buenos contactos con Estados Unidos, y a pesar de las amenazas, digamos, escritas o verbales, no creo que haya verbales, pero escritas seguramente que sí. Yo creo que él está tranquilo porque sabe que tiene un gran respaldo detrás. Si no, los primeros que le hubieran cerrado las puertas y se hubieran negado a que Be Witness se llevara a cabo, y más en el Auditorio Nacional del Distrito DF, el Distrito Federal, hubiera sido el propio gobierno de México. Muy interesante. Entonces ahora entenderíamos del por qué él va a hacer este evento. Algo hay muy importante, y no creo que Maussan vaya a vendernos la moto. Muchos dicen que sí, pero creo que Maussan es de los que va a dar la lata con este evento. Bueno, eso es una opinión entre nosotros. Hay gente que será muy escéptica. Pero bueno, hay una cosa interesante. Repasando tus libros, he visto que has escrito un libro este año, 2015, que se llama Tercera Guerra Mental. Es un título, a mí, cuando lo he visto, digo, bueno, ¿será sobre el control mental que nos llegan a orquestar? ¿O es
algo que tiene que ver con la psicología. No lo sé, el autor eres tú, yo no me he leído el libro todavía. Bueno, el libro efectivamente lo he escrito en el año de 2015. Es un libro gratuito, es pequeñito, tiene, creo que no llega a 70 páginas. Pero ¿por qué lo he hecho pequeño? Porque he querido sintetizar que existe una realidad, que es el control de la mente, que se han usado desde antes de la Segunda Guerra Mundial, métodos de control de la mente a través de drogas psicotrópicos, después con electroshocks, con la llegada de la electrónica, pues experimentos bastante serios, hechos por un señor llamado Josef Mengele en los años 40 en Alemania. Después, ya pasado la Segunda Guerra Mundial, digamos en los años 70, por parte de un doctor español llamado José Delgado, que hablaba inglés perfectamente y estaba afincado en los Estados Unidos, trabajando para el gobierno de los Estados Unidos, se sabe y se tiene constancia de que diseñó un microchip especial que él llamó Estimociber. Y como digo, el libro trata el tema del control mental, del MK Ultra, del Mind Control Ultra. Hablo un poco de lo que ha significado el control mental en los Estados Unidos y luego en Canadá, puesto que miles de víctimas ante el Congreso de los Estados Unidos y ante el Congreso de Canadá han demostrado tácitamente que la CIA ha estado detrás de estos proyectos, digamos, poco éticos y moralmente, pues no sé cómo decirlo, inadmisibles. Y aparte de eso, hablo en el libro de que el Centro Nacional de Inteligencia, que es la CIA en España, como sabes, antiguamente se llamaba CSI, Exacto. el CNI sabe perfectamente lo que es el control mental, porque esto que voy a decir, la gente va a decir, bueno, este está pirado, pero bueno, puedo estar pirado, pero como hay un dicho que dice, prefiero andar con locos que con falsos. Y como digo, no lo puedo demostrar, pero existe una red neuronal global, o sea, a nivel mundial, que los centros de inteligencia tienen con la tecnología de Josef Mengele, doctor José Delgado, Ewen Cameron, que fue un médico canadiense que precisamente está relacionado con la CIA y con los Estados Unidos por el tema del control de la mente, y que gracias a estos señores, mediante tecnología satélite, o sea, señales UMTS, televisión, radio y satélites, se pueden monitorear a la persona que es, digamos, sin su consentimiento, operada y introducido en su cerebro o en cualquier parte del cuerpo, dos tipos de objetos. Un transceptor, que es un microchip que es ferroso, no es metálico, es ferroso metálico, que es diferente, que emite señales de radio y televisión, y luego neuroestimuladores, o sea, unos objetos férricos que tienen capacidad de emisión de señales de radiofrecuencia, electromagnetismo, y que son implantados en músculos y de esta forma mediante señales de onda de radio LF, o sea, extremadamente Exacto. bajas, quiere decirse que trabajan con la ionosfera del planeta, o sea que son señales que pueden recorrer el planeta entero, o sea, no hay escapatoria, pueden enviar señales y
digamos que mover a esta persona a su antojo, como si fuera un Pinocho, pero wifi. Pues me he quedado muy sorprendido. Además, bueno, conozco estos temas, pero has dado pues el nombre de un doctor que me parece que aquí en España no he visto ningún programa de misterio que haya revelado ese nombre. Todos hablamos de Josep Mengele, el ángel de la muerte. Bueno, Josep Mengele se sabe, según la versión oficial, que murió en el Brasil, pero a mí me han llegado otras informaciones de que murió en Estados Unidos y que llegó tranquilamente, y se sabía perfectamente que él estaba ahí tranquilamente y se seguía operando. Operando en operativos, con la CIA. Sí. Y me voy a basar en una cosa también que sé. No olvidemos que las supervivientes de los proyectos secretos de MKUltra, Kathy O'Brien, Arizona Wilder, Cisco Weller, entre otras muchas, Bryce Taylor, han contado exactamente que durante esas operaciones de torturas psicológicas estaba Josep Mengele ahí, tranquilamente, con más edad de la que se decía tener. Es decir, también se decía que George Bush tenía una grandísima amistad con Josep Mengele. Se han dicho muchas cosas, pero todo esto que estás contando de que los servicios de inteligencia lo desarrollan efectivamente, además de que los microchips, no olvidemos en una famosa película llamada Terminator cómo se desarrolla aquel chip llamado Cyborg y que la patente era Skynet, aunque sea una falsa patente, pero de esas patentes hay así en el mundo. Ahora voy a contar algo que pocos lo saben. En Holanda, en el año 2016, cuando nazcan los bebés, según dicho artículo, se les van a implantar un microchip. En Holanda, en un país que siempre ha estado afiliado a los estadounidenses, porque Holanda se ha vendido al imperio norteamericano desde siempre. Y ahí están los sionistas, que son los que se han infiltrado en todos los países para realizar sus operativos secretos. No olvidemos que cuando capturan a Adolf Eichmann, de ahí viene una falsa bandera, porque en concreto se quieren ir a por Josep Mengele, pero habían capturado a este como el cebo. Y a Josep Mengele, que era más culpable, se le dejó impune. Es decir, sí. Y Bill Clinton tuvo que pedir perdón sobre los proyectos de control mental, cuando se sabe que Bill Clinton, en una escena, él aparece siendo manipulado. Y ese video sketch está en internet. Es decir, Llevas mucha razón en lo que has comentado, y esto que estás comentando es muy interesante, y además que hay mucha verdad detrás de esto. Pero bueno, como digo y como decimos todos, la verdad será revelada. Me acuerdo que Jesucristo decía lo siguiente: nunca la verdad va a quedar oculta, todo va a ser revelado, cueste lo que cueste. Da igual si el otro tiene poder, da igual, va a salir Yesmar. Y además, que tú, hablando de estos temas, manejas seguro algunas informaciones muy interesantes, que algunas lo tendrás por ahí guardado, porque como sabrás, hoy en día hay también censura. Incluso en Francia quieren sacar una ley contra los de las teorías de conspiración, que lo quieren penar incluso hasta con cárcel. Es decir, no sé si va a llegar a España, pero como llega a España, lo que se va a cumplir es claramente lo que George Orwell hizo con su trabajo 1984. La esclavitud y el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial, para que lo sepan, ya está. Ya está ahora, en 2015, está saliendo ese nuevo orden mundial más amplio que nunca. Porque no olvidemos que las fechas de 11, esas fechas, Francia, con lo de los Alpes, también con lo de Charlie Hebdo, corresponde a esa manipulación de guerra psicológica de ese nuevo orden mundial. ¿Y sabes lo que se está preparando? Un nuevo 11S. Supuestamente, posiblemente, sea en Francia, porque ya están ahí dos veces. Me acuerdo que en Estados Unidos, mucho antes del 11S, se hizo varios experimentos. Sí. En ese tema, o sea, esos temas no estoy, bueno, estoy al tanto, pero no suelo hablar mucho de ello porque no le resto importancia. Es muy importante todo lo que está pasando, como pasó con las Torres Gemelas. Ya se están filtrando fotos de que efectivamente fue una demolición controlada. Exacto. Pero realmente no soy un investigador de conspiraciones, entonces
no, digamos que no hablo mucho de ello porque no me dedico a ello. Me dedico más al fenómeno de las otras realidades, me dedico más al contacto, me dedico más a difundir, digamos, el mensaje de Jesús, pero como un rabí, un maestro, no como un dios ni hijo de Dios. Y también intento dar a conocer el budismo, porque aunque la gente no lo crea, mi libro Yo Soy precisamente habla de Jesús en el Tíbet, de esos años perdidos, desde los 13 hasta los 30. Y como digo, pues doy a conocer, como has visto en mi página web Cambiando la Tierra, la gran similitud que hay entre el cristianismo y el budismo. La gente no se lo cree, pero es que Buda fue antes que Jesús. Y Jesús viajó por India, viajó por Tíbet, hasta volver a Palestina. Y los documentos de Ladakh, que están en el Tíbet, son documentos escritos en sánscrito que hablan claramente de un hombre santo venido de fuera, al cual reconocieron como San Isa. Y esa información fue estudiada no solo por Nicolás Notovich, que fue un investigador ruso que de hecho escribió lo voy a enseñar porque lo tengo por aquí. Bueno, adelante, tienes todo el tiempo que haga falta. Mira, escribió este libro, La vida secreta de Jesús. No sé si lo estás viendo. Sí, se ve perfectamente, además que tienes una resolución. La vida secreta de Jesús, escrito por Nicolás Notovich. Nicolás Notovich viajó a Roma, se entrevistó con el Papa de aquella época, y le dijeron en el Vaticano que por qué quería publicar esto, que se iba a buscar problemas. Aún así, Nicolás Notovich dijo, yo sigo con lo mío porque esto se tiene que dar a conocer. Y publicó La vida secreta de Jesús. Y hasta hoy en día se sigue publicando el libro. Y Andreas Faber-Kaiser, como todos sabemos, nacido en Cataluña, pero de origen alemán, escribió Jesús vivió y murió en Cachemira. Otro libro polémico que podríamos decir que Andreas Faber-Kaiser es casi como un Nicolás Notovich del siglo XX. Del siglo XX. 2021. ¿Por qué? Pues porque él también da su punto de vista de que Jesús no murió en la cruz, de que Jesús se casó, tuvo hijos, de que Jesús murió de viejo y que vivió y murió en Cachemira. Pues mi libro Yo Soy intento demostrar un poco que el cristianismo y el budismo tienen una relación bastante estrecha. Por eso el Dalai Lama se reunió en el 2004 en México con el representante de la Iglesia Católica en México, y el budismo está estrechando relaciones con el cristianismo. Por eso digo de las cuatro religiones importantes que existen en la Tierra, que está el cristianismo, el catolicismo, el budismo y el islam. Cristianismo, catolicismo, budismo y el islam. Y el islam, por ejemplo, por matizar un poco, uno de los representantes del islam en Estados Unidos, que se llama Luis Farrakhan, pidió en el año de 2010 a Jaime Maussan que le creara un congreso del fenómeno de los no identificados, para dar a conocer no solo al pueblo del Islam, sino al mundo entero, de que el fenómeno de las otras realidades es una realidad plausible. De esta manera, pues el Islam, a través de Luis Farrakhan, en Estados Unidos, ha dado su postura de que también está a favor de que las otras realidades, pues es algo que no se debe de esconder hoy en día.
Y para matizar, no sé si me querrás preguntar algo más, pero antes de terminar, te quería comentar, con relación a mi caso, a mi encuentro, como digo, en el año 83 con 10 años. En el año 2009 conocí a Sixto Paz y me uní a los grupos de meditación, mantra, hatha yoga, meditación, en un pueblecito de Huesca, en Rasal. Viven allí dos amigos que tienen una casa rural y bueno, pues allí nos reunimos con Sixto y allí fue donde me uní a los grupos de contacto. Desde ese momento pues he tenido avistamientos corroborados, o sea, previa cita, y sé perfectamente que existe, pues digamos, un contacto de este tipo de entidades con la Tierra, puesto que este tipo de naves, mayormente esféricas, se están viendo en todo el planeta. Lo están grabando miles de personas todos los días. Rusia, México, India, prácticamente Europa. O sea, esferas de este tipo, incluso fotografiadas y publicadas por gente importante como Ricardo González, escritor, investigador y contactado. Antonio Ursi, de Italia, investigador, trabaja como modisto, pero tiene cantidad de grabaciones dadas a conocer por Maussan, Antonio Ursi. Y como digo, este tipo de naves es planetario. ¿A qué conclusión he llegado con esto? Pues que existe un grupo que se llama Confederación Galáctica de Mundos. La gente se piensa que es broma. No es ninguna broma. Star Wars y Star Trek dan a conocer que la Confederación Galáctica de Mundos existe. Y existe una confederación, un grupo de 24 seres, 24 seres que se encargan, digamos, de controlar planetas habitados que han sido elegidos para llevar a cabo proyectos biológicos de vida, puesto que nosotros, como planeta biológico, somos más de un experimento, más de un experimento. 32 razas de 32 civilizaciones diferentes arribaron al desierto del Gobi, a la Mongolia, y fundaron la mítica Shambhala, o reino de Agartha. Y de ahí que la mayoría de los seres humanos asiáticos tengan unos rasgos tan parecidos como a los seres que han sido reportados por miles de personas alrededor del mundo. Seres con ojos almendrados, seres de aspecto humanoide o grises con aspecto de asiático o mongol. O sea que podemos decir que de las cuatro razas que se conocen en la Tierra, en el Mahabharata se habla de una guerra de guerras. Y el hinduismo te habla de que existieron siete razas de colores. Nosotros en la Tierra conocemos la raza cobriza, digamos sería Irlanda, Escocia, la raza negra, África, la raza blanca o caucásica, la raza polar, digamos los nórdicos, y la raza, digamos, indígena, nativa, que sería el centro de América, que serían los descendientes del reino de Mu, del famoso reino de Mu. Bien, a lo que quiero llegar es que existen otras razas, hay documentación que lo corrobora, y cada día las religiones se abren más al fenómeno de las otras realidades, y eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Y ya para terminar, con relación a mi caso, lo que quería comentarte, en el libro de Jiménez del Oso, un libro que publicó en el año 1984, no sé si se podrá ver en la Sí, pantalla, el síndrome ovni. El síndrome OVNI, un libro pues un poquito polémico, porque en él habla también de Eugenio Siragusa. Eugenio Siragusa fue un gran contactado de Italia,
Y bueno, pues en el libro, en la página 49, relata un caso acaecido en Madrid, y en la página 129 relata otro caso también acaecido en Madrid, y esto corrobora el avistamiento que yo tuve con 10 años. Y mira, te lo leo muy rápido. En la página 49, el caso es Beatriz Ruiz, 1980. Y dice así: fue en los últimos días del mes de junio de 1980, Beatriz Ruiz iba por la carretera de Colmenar Viejo a Madrid. Todo el viaje fue normal hasta que me fijé en el cielo y vi un aparato enorme. Tenía la forma de un sombrero, con luces amarillas y rojas. Seguí circulando con el coche por la carretera, pero al ver que varios se habían detenido, yo también me paré. Éramos muchos los que estuvimos viendo el aparato. El objeto que yo vi tenía forma como de sombrero, tenía tres luces amarillas, una roja, y giraba en sentido contrario a las agujas del reloj. Uh-huh. Y mira lo que dice en la página 129 Jiménez del Oso. Y esto corrobora mi caso de contacto, que yo no pretendo que la gente me crea, sino que persuado a la gente de que mi contacto es real porque yo lo he vivido. Y como digo, no voy a mentir en eso. Y dice Jiménez del Oso en la página 129: cuando escribo esto, se refiere al libro en el año 1964, los socialistas llevaban más de un año en el gobierno, se refiere al Partido Socialista Obrero Español, de Felipe González. No ha habido información alguna, pero además se ha dado la pintoresca circunstancia de que hace unos meses un diputado de la oposición actual ha interpelado al gobierno socialista en términos similares a los que en su día utilizó el señor Mújica. Bueno, era un político de aquella época. Y remata: la interpelación era en este caso sobre un ovni que en julio de 1983 estuvo sobrevolando Madrid. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que me está ratificando que, sin yo haberle dicho a nadie nada, mi contacto, yo vivía en el barrio de San Blas, un barrio que está en Madrid, como digo, muy cerca del aeropuerto de Barajas. Jiménez del Oso está ratificando en su libro que más de una persona vieron ovnis sobre Madrid en verano de 1983. Por eso te decía que, gracias a este dato que yo no tenía, estoy seguro que el avistamiento que yo tuve fue en julio y no agosto como yo pensaba. Bueno, pues creo que con todo esto lo has resumido. Es decir, has contado lo que ha sido y lo que fue tu experiencia a los 10 años, una edad muy temprana, ¿no? Como se puede decir. Y bueno, ya por último, me gustaría ya preguntarte ya por último. Bueno, es el sí. tema de la Confederación Galáctica. Bueno, muchos creo que lo relacionan con Astar Serán, si no me equivoco. No sé si es el... Sí, lo que pasa es que el tema de Astar Serán ha sido muy... En eso estoy de acuerdo. Muy... manoseado y ya se ha desvirtuado mucho. Astar Serán tuvo su momento en los años 50, pero como digo, ha sido muy manoseado y prácticamente tomar al pie de la letra el fenómeno de los no identificados con Astar Serán, digamos que es un poco no sé cómo decirlo, difícil. O sea, mejor no mezclar el tema de las otras realidades con Astar Serán, con algo que no se puede corroborar que sea real al 100%. Exacto, es eso lo que quería saber. Por eso te lo he preguntado, a ver qué opinabas exactamente, porque bueno, es una figura, ¿no?, que todo el mundo lo nombra. Es decir, los que más creen, que hay fanáticos, ¿eh? Vamos, me he encontrado con personajes impresionantes, pero bueno, eso ya lo comentaremos en otro momento. Y ya para llegar al final del programa, solo agradecerte que hayas estado hoy aquí en Cés y Juan, canal oficial YouTube, y también estamos en iVox también. Y bueno, ya por último, si nos puedes prestar tus medios de contacto para que la gente pues pueda leer tus blogs, informaciones, libros, canal de YouTube que tengas. Sí, bueno, pues por ejemplo, en Facebook me pueden encontrar como J. Martínez Espana. En Twitter me encuentran como Gesmar
1973X, y luego los blogs, pues tienen mi blog, que es gesmarmartinez.blogspot.com, y ya desde este blog pues pueden acceder a los otros blogs que tengo. Como digo, no mezclo las cosas, entonces Cambiando la Tierra, que es mi blog, trato un poco más el tema de la humanidad, el tema de la Tierra, lo humano. En Gesmar Martínez trato más mi contacto y el fenómeno de las otras realidades, en mi blog Gesmar Martínez. Y luego Cefore, ceforehispana.blogspot.com, trato más el tema de la exopolítica e intento hacer que este grupo sea un grupo para compartir entre muchos, no para solo unos pocos, sino para todos aquellos que quieran participar. Entonces, con que entren a uno de mis blogs, luego ya pueden acceder al resto de los blogs, que están los links publicados. Uh-huh. Y bueno, pues mi canal de YouTube es Cambiando la Tierra JM, y pues allí no solo puedes encontrar vídeos de esferas que yo he grabado previa cita, sino que tengo también pues conferencias que han dado gente conocida, y luego mi programa de Historia Cósmica, que es un programa que estoy haciendo pues del trabajo de Gabriel Gómez Martín, que también es un investigador de Alicante y escritor. Y bueno, pues luego también tengo un par de trailers de dos documentales que quiero hacer, que voy a intentar que sean en este año, espero. Y bueno, pues todo lo que voy subiendo pues lo pueden encontrar en mi canal de YouTube. Bueno, pues agradecerte que te haya podido entrevistar, darte las gracias, es lo único que puedo decir, y ojalá que la gente pueda, a través de, bueno, de estos temas, pues estar más despierto, informarse más antes de ir a lo de decir esto no existe, porque hay mucho escéptico a día de hoy también, y nada. Por supuesto. Yo quería decirle a todo tu, digamos, tus radioescuchas o radioyentes o bueno, como o tu foro, como lo quieras llamar, que como digo en mi página web gesmarmartinez.blogspot.com, digo, lo que no se ve no quiere decir que no exista. Y lo que también quiero transmitir es que no trato de convencer, sino de persuadir. Y que no se tomen al pie de la letra todo lo que les digo, pero que analicen lo que yo les he contado y que de ahí extraigan lo que ellos crean que es la verdad. Pero que siempre, como dice Salvador Freixedo, que yo soy fan número uno de él, tenemos una cabecita para usarla, así que pongámosla a pensar. Buena definición. Y ya por último, ya para los oyentes, del oyente de César Juan y radio oyentes, daros las gracias por haber escuchado este programa. Hoy con Gesmar Martínez hemos hablado del tema OVNI, hemos hablado también de temas de exopolítica, exovaticana también, y os esperamos en próximos días en el canal de YouTube. Ya saben que estamos siempre disponibles para escuchar todo tipo de comentarios. Un abrazo muy grande y que tengan un fantástico día. Un abrazo, Gesmar Martínez, gracias por haber estado. Saludos, Juan, muchas gracias. Hasta pronto. Y a los oyentes también. Un saludo muy grande y nos vemos próximamente. Saludos.